¿Qué sentido? Que tener, ¿no? Me imagino que los dos van a intentar jugar sus bazas. Es posible que el Atleti de Madrid intente evitar las rápidas contras del Real Madrid, porque es uno de los factores más peligrosos de los madridistas. Al mismo tiempo, también sabe el Madrid que se interrumpe. Bueno, ahí están preparando la final. Me sorprende la comida. Una pregunta para Roberto. ¿Se invitaron a Mourinho a la comida? Bueno, parece que en principio estaban invitados todos. Pero no sabemos porque el cuerpo técnico no ha ido. Pero del cuerpo técnico no fue. Juanfran, insistimos, han pasado más cosas. Tenemos más noticias que contarles. La imagen de Cristiano Ronaldo, muchas de las miradas están puestas también en el delantero portugués, que lleva la friolera de 54 goles y ha marcado 6 en la presente edición del Rey, al palco de este estadio, Santiago Bernabéu. Precisamente un Simeone al que no le hemos visto antes de que comenzara el encuentro. Ha estado muy concentrado, nos dicen, en el vestuario del Atlético de Madrid. Un hombre muy concentrado, sabe que se juega mucho. Un hombre que, pese a Falcao, Diego Costa, Arda Turán, es una de las claves de este Atlético de Madrid. Clarísimo, de Mourinho hacia su jugador. Y una grave equivocación del entrenador, porque creo que Pepe tiene nivel suficiente como para por lo menos estar en el banquillo, sino como para ser titular en el día de hoy. Y lo ha dicho el propio Mono Burgos en las declaraciones que ha efectuado a Televisión Española ahora mismo. Me sorprende no la ausencia de Pepe, sino toda la defensa del Real Madrid. A mí lo que me sorprende es que por la política de precios del Real Madrid y del Atlético de Madrid, con el consentimiento de la Federación, no vaya a reventar este estadio. Va a reventar de ambiente, pero tal vez alguna entrada se haya quedado sin vender. Bueno, Pepe, te sorprende, Roberto, que Pepe no esté ni convocado. Es posible que se pierda un poquito la velocidad en cuanto a jugadores, no en cuanto a concepción de juego. Modric es un jugador que hace que el balón se mueva muy rápidamente, tiene muy... Esperando la salida al campo de los dos equipos con este ambiente que solo se consigue en partidos de este nivel. La tranquilidad ahí de Cristiano Ronaldo, Cuéntrao que pasa, Xavi Alonso también. Modric más allá al fondo, es un momento, Paulo Futre. Los jugadores lo que quieren es que el balón empiece a rodar, pero ya. Que empiece ya, ¿no? Es Televisión Española, esta copa, que ven, así aparentemente, pues es una copa. Pero luego Manolo Sanchís, pues hay que pelear mucho por ganarla. El ganarla es una lucha de todo un año, pero luego el disfrute cuando la puedes meter en el pequeño armarito de casa es para el resto de tu vida. Entonces merece la pena, y Pablo sabe también que cuando la ganas, luego la ves día a día y dices, joder, qué bien, ¿no? Aquella Copa de Europa, que eso es impagable. Decía, mira, eso es impagable, ¿sabes? Eso que vives ahí dentro cuando ganas algo así, no se puede explicar. Sin duda es al máximo. Yo también tuve la fortuna de haber sido campeón de Europa, pero vuelvo a repetir, ¿no? La alegría, la felicidad que sentí ganando la Copa aquí en este estadio magnífico ha sido también único. El Real Madrid es el tercero que más copas ha ganado, el Atlético de Madrid el cuarto. ...85.000 espectadores que van a seguir aquí en directo el partido. Ahí tenemos el saludo protocolario entre los jugadores de ambos equipos. En breve tendremos 90 minutos por delante, 90 minutos de pasión, 90 minutos de emoción, 90 minutos de una gran final que quieren conquistar. Kedira, Özil, Modric, Cristiano, y en la delantera Benzema. El saludo entre los capitanes de ambos equipos, Sergio Ramos por parte del Real Madrid, Gavi por parte del Atlético de Madrid. Gavi, que decía ayer en la víspera del partido que este es uno de Arda Turán, Koke y los de delante, que son Diego Costa y Falcao. Primeros minutos. Sí, acaba de empezar, creo que... En estos días anteriores al partido. También todos los nervios que tienes acumulado, ¿no? Necesitas unos minutos. El saque de lateral para el Madrid cuando estábamos viendo a Modric, pero el que está jugando es Cristiano. Ha adelantado Sergio Ramos, Cristiano intentando el primer disparo a puerta, Courtois. Tiene que detener el balón Courtois porque salió rechazado y ha llegado en... Le va bien, ¿no? Siempre los partidos, ¿no? Es un jugador vital para el Real Madrid, pero yo creo que yo de estar en... Puede ganar un partido.
no solamente contra el Atlético, contra cualquier equipo, ¿no? Sí, no, tiene por muchísima calidad. Diego Costa con 7. Así que están aquí los dos máximos goleadores de la competición. Cristiano Ronaldo, esa acción, esa carrera de Diego Costa, ese intento de contraataque, anima a los seguidores del Atlético. Ahora Cristiano juega con el 100. Ese balón colgado, buscando a Cristiano, a Benzema, va a llegar Cristiano, toca a Cristiano muy fuerte. Más soltura a las jugadas de ataque del equipo. Y hemos visto en el... pero lo hizo directamente para Benzema, va a intentar montarla contra el Madrid. Es Cristiano Ronaldo, se va al suelo, piden falta de Miranda. Sí, yo... muy importante, ¿no? Son los laterales que suben mucho y pueden crear mucho peligro. Y esa es la acción de Mario Suárez, tenemos la falta, la zancadilla Cristiano Ronaldo, que ha señalado el árbitro Closo. Xavi Alonso, Cristiano Ronaldo de nuevo, va a intentarlo en solitario, llega ahí Mario Suárez. Y ahora lo que hay es saque de banda para el Atlético de Madrid. Va Cristiano Ronaldo, Benzema, Cristiano por delante, y está Cristiano, no le salió el regate. Un final con este ambiente y... corner para el Madrid, otra vez lo bota Özil, el salto de Benzema. ¡Gol! Cristiano Ronaldo. Ha marcado Cristiano los 13 minutos de juego. El salto limpio, la pelota al lateral, la pelota al lado derecho de la portería de Courtois. En el segundo córner marca Cristiano. Real Madrid 1, de Madrid 0. Se movió el marcador de la final. Ahí vemos el gol de Cristiano Ronaldo, el salto impresionante, la pelota al lado derecho de Courtois. Vuelve a marcar Cristiano en una final de Copa para el Real Madrid. Ahí vemos el gol de Cristiano, el séptimo que marca en esta competición, el 55 en la temporada. La verdad es que viendo a Cristiano, es un jugador que está diseñado para las grandes ocasiones. Es muy difícil que él no tenga su cuota de importancia en cualquier partido importante que juegue el equipo. Más jugadas de ataque y un partido más preciosista. Seguro, tiene que arreglar un poco más a partir de ahora, pero el Atleti siempre ha demostrado cómo ahora... con la jugada de Gabi. Bueno, 30 minutos más de espectáculo, 30 minutos más de emoción. Se lo vamos a contar aquí en la 1 de Televisión Española. Prórroga. ¿Y cuando, Juan Carlos, para corazones la fuertes. Última, la última final por penaltis? Pues mira, la última final por penaltis. Ya fue. Futre, qué gran pregunta. Hace tiempo de hacer. Ya, ¿no? Nos podía fue haber pasado. Un Barça-Mallorca en el año 1998. Así me acuerdo, de Figo, ¿no? Estaba Figo, algo así. Barça-Mallorca, 5-4 en los penaltis para el Barcelona. Ganó al Barça, ¿no? Los dos goles del Real Madrid han sido determinantes. Dos soberbias paradas, dos paradones. Yo creo que impresionantes. Cristiano, todos esperando atrás. Error en la entrega del Atlético. Pelota para Cristiano Ronaldo. Cometió un error ahí en la entrega del Atlético de Madrid. Balón de Cristiano. Cristiano quería jugar con Özil. Özil que se va al suelo. Cristiano que sigue. Sale. Uy. Es Cristiano Ronaldo ahí en el círculo central. Ahora saliendo. De momento el Atlético de Madrid no ha hecho un solo remate. Balón largo. Iba. De jugada fenomenal de Modric. El juego ofensivo de su equipo. Cristiano Ronaldo, Modric. Otra vez Cristiano, el autor de la internada de Felipe por aquí por el lado izquierdo. Felipe Luis, Xavi Alonso y Cristiano, no, que dice Cristiano Ronaldo, falta de Cristiano que protesta, Clos Gómez. Es muy importante, ¿no? La subida de Felipe Luis y de Juan Fran también puede hacer mucho daño a Madrid, ¿no? Esto es trabajo de la Leti. Hemos visto ahí la internada de Felipe Luis, que dice Cristiano. Sí, es falta, sí. Cristiano llega justo cuando Felipe Luis desplaza el balón y comete falta. Es increíble, Cristiano, está en todo lado, Cristiano. No, pero está es impresionante. El mejor jugador es el compromiso con el equipo. Sí. De banda para el Atlético de Madrid. Compañeros. Me ha dado la impresión en estos últimos minutos que se estaba desordenando un poco el Real Madrid cuando juega Cristiano Ronaldo, que estaba intentando aprovechar el Atlético. La carrera de Cristiano le ha rebañado la pelota a Mario Suárez. Adelanta Mario Suárez para Falcao. Falcao intenta irse de Albiol. La acción personal de Falcao. Falcao para Diego Costa. Avanza Diego Costa, golpea. ¡Gol! ¡Gol! Diego Costa para el Atlético de Madrid. Ha marcado Diego Costa en esa contra fulminante. Cuando se estaba desordenando el Real Madrid, lo ha aprovechado Costa para hacer el gol del empate.
volvemos a la final, volvemos al empate en minuto 35 de juego. Ha marcado Diego Costa, máximo realizador. Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1. Ahí vemos la acción de Falcao, cómo se marcha de Albiol, cómo ve el desmarque de Diego Costa y la definición final del brasileño. Bueno, gran jugada de Falcao, ¿no? Gran pas y define perfecto, ¿no? Perfecto. Creo que el Atlético estaba dominando los últimos minutos. Faltaba tener una ocasión clara, ha tenido la primera y no ha fallado. Sí, ha sido una jugada increíble de Falcao, que creo que es el que tiene el gran mérito del gol, con un pase fantástico y luego una definición muy buena. Sí, ha sido una gran jugada, un gran gol. Octavo gol del jugador del Atlético de Madrid, cuando ahora mismo el Mono Burgos pide a los jugadores del Atlético de Madrid que tranquilidad y que la toquen, apoyando al primero, a Diego Pablo Simeone. Ha estado sobre todo en tres jugadores, que son Xavi y Alonso, Modric y Ozil. Xavi está sacrificando un poquito su participación en este juego por apoyar al juego defensivo. Modric está asumiendo muy bien su labor de control y de manejo del juego en el centro del campo, y al que creo que deberíamos de pedir. La siguiente pregunta que hagas, pues, que nos pase una chuleta. El gol de Valencia es una jugada increíble, ¿no? De Falcao. Falcao, sí. Luego el remate de Costa es muy bueno. Defíneme bien, pero, La jugada, porque es una jugada de centrocampista. De crack. En todos los sentidos. Primero, eludiendo la presión de dos jugadores del Madrid y luego metiendo un pase en profundidad a la carrera, fantástico. La toca Diego López. Sí, la toca, pero no lo suficiente. Por cierto, curiosa la imagen ahora en el Real Madrid a sus compañeros. Los jugadores del Atlético de Madrid, que también en un círculo en torno a Falcao, también veo a Arda. Están Aldo, sí, pues será saque de Mario Suárez y puede llegar Cristiano Ronaldo. Cristiano para jugar con Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo, estaba hablando Futre. Cristiano al suelo, Ozil, ahí está el contacto de Ozil con el balón. Ozil, el que ha golpeado para Cristiano Ronaldo. Controlar el hacer la pared de esa manera, pero es que yo creo que no se ha dado cuenta que detrás tenía. Le pedía el desmarque a Benzema, Coentrao, pedía mano Coentrao, Ozil, ¡al palo! ¡Al palo! El trallazo de Ozil con la izquierda. Qué calidad tiene. Le hace falta muy poquito para crear una ocasión de gol. No era nada fácil empalar este balón. Venía botando y ha sido muy dado cuenta de esa jugada. Este es el disparo de Ozil al palo, pero justo antes hay una jugada que reclama Alonso. Levanta Xavi Alonso para Cris. Grandes eventos. Eso es lo importante. Muchísimas gracias. Xavi Alonso, Sergio Ramos abriendo el juego a la izquierda. Intenta llegar ahí Cristiano Ronaldo. Pedía falta a Cristiano. Pues es lo que ha pitado Clos Gómez. Falta de Juan. Sí, pero también podemos recuperar algún balón, como ha sido eso, y hacer una contra, ¿no? Una contra que pueda hacer mucho daño a Madrid. Sí, no, sin duda el gran premio que tiene la presión es el robo de balón, y cuanto más cerca de la portería rival. Por otro lado, también asusta un poco al rival, al Madrid, ¿no? El disparo de Felipe Luis, primera oportunidad de esta segunda parte. Ahora peleaba Cristiano, ha tocado la pelota Gavi, fuera de. En el saque de banda Coentrao para intentar el remate. Cristiano Ronaldo, Coentrao y Juanfran. No llega Alonso el salto. La posición táctica siempre es muy, muy interesante de cara a la defensa del Madrid. Balón muy largo de Sergio Ramos, al que no puede llegar Cristiano Ronaldo. Será por lo tanto saque de puerta. Va a poner la pelota en juego. Bueno, las emociones y la intensidad que se puede vivir en la grada. Ahora el despeje de Sergio Ramos. Corre Cristiano Ronaldo. Ahí va a llegar Cristiano. Intenta irse de Miranda. Balón atrás de Cristiano. Al palo Benzema. La acción de Ozil. La ha sacado el Atlético. Ahora juega Cristiano. El disparo de Cristiano. Va. Yo creo que la opción de Ozil. El tiro final de Cristiano. Cristiano que se las tiene tiesas con Godín. El árbitro pide calma. El portugués. Y Simeone que mira al cielo, sopla y pide a los aficionados del Atlético de Madrid con los brazos arriba que ahora apoyen a los suyos más que nunca. La ha sacado Juanfran. Pero en todo caso ha hecho muy bien Ozil, ¿no? Muy bien. Como amaga ahora, sí. El Real Madrid en el partido, la oportunidad de Ozil. Viendo ahora sus mejores minutos.
Está ganando enteros el partido de calidad, ¿eh? Ocasión de Xavi Alonso. Este es Cristiano. Tienen que salir Juan Francisco, que cubrirle Mario Suárez. Mario Suárez. Se trata de Álvaro Álvarez, de los aficionados del Real Madrid. Se prepara Cristiano Ronaldo para poner la pelota en juego. Ahí vemos al público del Real Madrid jaleando a Cristiano. Está muy cerca, como han podido ver. Generalmente buscan el lado del portero esos tiros. ¡No! ¡Ha tirado el otro palo! ¡Essien! ¡Tercer palo del Madrid! ¡Se lamenta Cristiano! ¿Cómo ha lanzado la falta de Cristiano? Pues lo ha hecho por este lado. No, es que ha saltado. Ha saltado Mario Suárez. Ha saltado Mario Suárez. Tercer palo. Parecía buscar el salto de la barrera y sigue desesperado con ese tercer palo, la mala fortuna que está teniendo el Real Madrid. Eso, siendo Cristiano. No sé si Simeone le está pidiendo ahí calma. Harina para Özil. Juega Cristiano Ronaldo. Aquí por el lado izquierdo el ataque del conjunto blanco. Que está atacando más en esta segunda parte. El envío de Cristiano Ronaldo hacia el otro lado. El control. Bueno, pues una expulsión, control de Benzema. Benzema para Cristiano. Cristiano y Juanfran. Deja Cristiano atrás. Que el Madrid ha tenido dos palos, pero no hay un claro dominante del partido, ¿no? Todo puede ocurrir, ¿no? Es, hombre, Cristiano. Está claro que todo puede ocurrir. Esto es del final. Va a golpear Xavi Alonso. 15 minutos. Tenemos a Cristiano Ronaldo llevándose el balón, sorteando con Madrid. Es que la tremenda, dice Gavi que no ha hecho nada. La tremenda corpulencia que tiene Cristiano, a veces, hay veces que va en su contra, por otra vez se acaba enfadando. Una jugada de centro, pero el control era imposible. Además, llevaba muy cerca a dos defensores, lo que han dificultado todavía más la maniobra. Pero muy, muy difícil. Pero muy bien, Diego Costa, ¿no? Después de todo el esfuerzo que ha hecho, ha defendido, ¿no? Sí, 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 y es el que ha apoyado la labor de Juanfran, sí, y entre los dos. Ahora se lleva la final, Cristiano Ronaldo. Ahí está Cristiano con Diego Costa, centro de Cristiano. Ha intentado. Parece que ninguno de los dos equipos haya llegado a este momento en el tiempo reglamentado. Ahí Cristiano, los Gómez en ese control que intenta entender la jugada, es verla no a cámara lenta, sino a la mano. Pues va a entrar el Cata Díaz, casi con toda seguridad, que no estaba calentado. Lanzamiento final de Özil, con toda la ventaja para Miranda. Fran, que recordemos, en una acción ha sacado una pelota a la misma línea de gol y ha evitado un tanto del Real Madrid. Bien, ¿no? Juanfran, defensivamente. Pero es que se resbala. La camiseta y el internacional español, que había hecho, como dice Juan Carlos, un partido casi perfecto, sí, se va a retirar lesionado. Esa acción de Cristiano con Juanfran. Bueno, la verdad es que Juanfran frena la carrera porque resbala y luego Cristiano creo que le golpea cambio, por detrás. Creo que piden el cambio. Es que sí. Habría, no ha sido Costa, pienso. Parece como si no le diese. Sí. Una jugada rara. Intermas correctos. Modric con Cristiano Ronaldo. 4 minutos más de partido, por lo menos de este tiempo. Si se mantiene este 1-1 tendremos prórroga. Ahora reclama Cristiano. Llega Clos Gómez. El partido está ahora de alta sensibilidad, de alta intensidad. A ver quién mete la pierna ahí dentro. Cristiano se queja, pero le pita maestro. Cristiano dice que no, pero ha pitado córner. Cristiano dice que no se va a llevar la tarjeta. Tanto un equipo como otro. Cristiano Ronaldo se ha llevado tarjeta amarilla por protestar. Mourinho, Real Madrid. Y estas prórrogas son ideales para el talento. Yo creo que empiezan a flaquear las fuerzas y el que tenga más calma. La pelota rechazada. Pufre con los colores. Higuaín. Pero ha habido una falta previa. Falta de Cristiano Ronaldo, que tiene una tarjeta. No entiende Cristiano la decisión de Clomet. Cristiano Ronaldo. Va Cristiano ahí hablando con el banquillo. Ha sacado Coque, muy cerrado. Muy cerrados todos los envíos de Coque en el córner. Despejó la pelota Higuaín. De nuevo Coque. ¡Gol! Segundo
de Madrid. Lo ha marcado Miranda, 2-1. En el remate de cabeza, en el envío de Coque. Los gritos de gol de Futre. Real Madrid 1, Atlético de Madrid. Ha marcado Miranda. Otra vez en el envío de Coque. Cómo llega Miranda, que se anticipa a Diego López. Y anota el 2-1. Oye, perdóname, perdóname, grito. Pide perdón Futre por el grito. Ahí tenemos el remate de Miranda. Algunas bengalas en el fondo donde están ubicados los seguidores del Atlético de Madrid. Y en este caso ha hecho una incursión, una diagonal con mucha calidad. Me encanta su carácter, ¿no? Y su raza, ¿no? Como la casta de un ganador, ¿no? Está lo que hablábamos, ¿no? Primer palo. Primer palo, sí, ahí. Muy difícil. Han marcado dos brasileños para el Atlético. Ha tenido ya dos avisos. Sí. En este caso ha sido una jugada en una anticipación de Miranda en un muy buen centro, porque venía muy tocado al primer palo. Y esa anticipación pues es mortal cuando un jugador puede llegar al primer palo. Higuaín, uno de los tres cambios que ha realizado el Real Madrid en el arranque de Alonso. Este con Cristiano, muy marcado Cristiano. El Atlético enchufa a punto de perder la pelota, no es fuera de juego. El balón por la izquierda, Cristiano Ronaldo. La acción personal, sigue Cristiano Ronaldo, la deja atrás. Funcionando. Minuto 103. Vamos a entrar en el último minuto de la primera parte de la prórroga. Corre Higuaín, uy, qué error, Higuaín. ¡Courtois! Lo ha marcado Miranda ya en el tiempo suplementario. 15 minutos por delante para seguir disfrutando del partido. El remate de Higuaín. Sí, no, es una jugada de reflejos de Courtois. Pero como el palmo también, sí, de sí, Higuaín, sí, sí, ¿no? Lo mismo que ha ido ahí, podría haber ido a poner la pelota en juego el Real Madrid. 15, y esto sí. No. Ahí Di María. Di María con Cristiano. Corre Di María, que llega rápido. Di María en el centro. ¡Courtois! Ha sacado Courtois gol. Muy buena la jugada del Madrid ataque, muy bueno el pase en profundidad de Cristiano, muy bien cruzada la pelota por parte de Di María, el remate de Özil parecía que iba a entrar, pero sí, Courtois... Sí, pero al Madrid no le queda otra que, sí, que arriesgar hacia arriba, pero... y bueno, puede ocurrir, pero, sí, 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 pero el planteamiento tiene que ser ese. Qué palabra de Courtois, ¿eh? Sí. Es lo que hablábamos, ¿no? Está Mourinho en el banquillo del Real Madrid porque le expulsó... Los Gómez, claro, ahora la acción de Cristiano Ronaldo. A ver en qué acaba esto. Cristiano y Gavi. Cristiano, Gavi, Sergio, sí, sí, Ramos y Adrián por otro lado. Cristiano y Gavi. Cristiano, sí. Roja Cristiano. Sí, sí. Sigue doliéndose Gavi sobre el terreno de juego. Roja Cristiano. Sí, parece que sacó el brazo después de la entrada. Y yo creo que la de Gavi es amarilla. Y cuidado, cuidado que se está formando entre los dos banquillos. Diego Pablo Simeone, muy, muy nervioso, muy, muy nervioso. Se lo tienen que llevar ahora mismo. Y vemos a Pepe, que es uno de los no convocados, también metido en el lío. Esa acción de Cristiano Ronaldo que le ha supuesto la tarjeta roja. El Madrid tiene 7 minutos, tenía 7 minutos. Pero competitivamente hablando, ahí vemos la acción de Gavi, la reacción de Cristiano. ¿Qué ha pasado? Bueno, habría que verlo otra vez, ¿no? Porque Gavi se queja de un golpe en la cara que aparentemente no se ha producido. Sí, pero en directo... Simeone con Kaká, todo esto lo que ha pasado ahí, también llega Pepe, Diego, Pepe Costa, sí. Bueno, Diego Costa. Me parece que Cristiano... Mira, ahí lo tenemos mejor. Levanta el pie. Ahí, efectivamente, ahora. Efectivamente. Sí, 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 justo, sí, justo, sí, justo, sí. Lanza el pie. Justo. Lanza el pie, es una roja clara. Justo. Le ha aparecido en directo, ¿no? Y le dan la cara. La confirmación ahora. Sí, sí. Iker que consuela ahí a Cristiano Ronaldo, pero hemos visto clarísimo que Cristiano lanza el pie. Ha tenido un tramo final muy nervioso Cristiano Ronaldo. La repetición que nos ofrece nuestro compañero Javier Serrano, realizador del partido, es perfecto. Atrás, Xavi Alonso, Di María. El centro de Di María con la derecha. Sigue ahí Di María en una acción muy complicada. Gavi, se fue al suelo Gavi, avanza Di María dentro del área con el Juanfran, sigue Di María, logra centrar Di María, no, pedía en mano, Claude Gómez dice que no hay nada, Claude Gómez dice que no hay nada, va a robar a Arbeloa. Ojo que va a haber tarjeta para Di María, amarilla Di María, el arbitraje se dispara.
A María Di María están reclamando una mano en la acción de Di María, una mano dentro del área del Atlético. Ahí tenemos la acción, la pelota no sale. Mario Suárez se lanza al suelo. Ahí lo vamos a ver probablemente mejor en esta repetición. Llega Di María, Mario Suárez. Nada. Parece que da la rodilla. No se ve. Está muy cerca. Da con la rodilla. Tarjeta amarilla para Di María. Caranca rodeando al cuarto árbitro. Gula que se está liando de abajo. Se toma su tiempo Miranda para poner la pelota en el portero. Corre Falcao, balón largo. Se acabó, campeón de Copa del Atlético de Madrid. Campeón de Copa del Atlético de Madrid, que se lleva la décima. La busca. El Atlético de Madrid conquista la décima en el Bernabéu, donde vuelve a ganar una final de Copa y ya son 4 de 4. Ha jugado 4 copas aquí contra el Real Madrid y el Atlético se las ha llevado todas. Hoy además remontando un gol inicial de Cristiano Ronaldo. Marcó Diego Costa, marcó Miranda. Atlético campeón de Copa del Rey. Ahí tenemos a los jugadores del Atlético de Madrid festejando la Copa. Vemos a Gavi que ha sido expulsado en el último minuto del partido. El Atlético campeón de la Copa de su Majestad el Rey. Es la décima Copa. El Atlético que no ganaba esta competición desde el año 1996. Desde el año del histórico doblete del conjunto rojiblanco han tenido que pasar 17 años. Y estamos con el capitán del Atlético de Madrid que se saca la sangre. Las palabras de Gavi, la fiesta del Atlético de Madrid. Bueno, el Atlético sigue su racha en las finales. Las 4 últimas las ha ganado todas. Y 2 de la Europa League, una Supercopa de Europa donde barrió al Chelsea. Y hoy le ha ganado al Real Madrid en el Bernabéu. Vamos con más protagonistas. Juan Carlos, estamos... Y continuamos con los protagonistas. Está Juanfran. Madre mía, cómo se ha aguantado, cómo ha resistido este partido. Juanfran, y con todo solo nos queda felicitar al campeón. El fútbol se mide por goles y hoy el Atleti de Madrid ha metido más goles que el Madrid. Con este 2-1. Y la cara de Ozil. El culminar también de un año excelente, ¿no? Bueno, y los seguidores del Atlético que van ahí gritando porque están esperando el gran momento. Con su racha. En 4, muy difícil no fallar una sola final de 4. Hemos perdido solamente con el Sevilla. De 5 o 6 finales, sí. ¿no? Habíais perdido las 3 últimas de Copa. No las últimas cronológicamente. La última con el Sevilla. Sí, la última con el Sevilla en Barcelona. Sí. Una gran final también. Bueno, pues ahí está el momento. Se está moviendo la Copa. Ya decimos que este es el momento culminante de toda fiesta en cualquier final. Gavi va a levantar la Copa. El Atlético se la va a enseñar a Madrid. Y a toda España, campeón de Copa de su Majestad el Rey, la alegría de Gavi, el Atlético campeón de España. El Atlético de Madrid. De esfuerzo, de robo de balón, de presión y de... Y de ir tirando para arriba, muchas veces más con corazón que con cabeza, pero han ido acumulando méritos. Y Sergio Ramos lo ha dicho, el Atleti es justo campeón y desde el madridismo lo único que le podemos desear es que disfruten y darle la enhorabuena. Bueno, y tenemos una Supercopa en verano que enfrentará al FC Barcelona con el Atlético de Madrid, primer título en juego de la temporada, eso ya de la temporada 2013-2014. Aún nos queda la final de la Champions, será el 25 de mayo, el sábado que viene, también en la 1, con 2 equipos alemanes, pero final de Champions y con 2 equipazos, como el Bayern de Múnich y el Borussia de Dortmund. Gavi, paseando la Copa, lo que decía yo al principio, cuando ganas una final, esto no tiene precio. No tiene precio, no hay palabras, y vuelvo a repetir, ¿no? Estamos en el Estadio Bernabéu y hemos ganado al Madrid, es completamente distinto, ¿no? Eso hay que interpretarlo desde...
la óptica del Atlético de Madrid, la idea que nos está dando Pablo Futre todo el tiempo, la sensación de que es algo más que ganar la final de Copa, porque es ganar la final de Copa ante, tu gran rival. La alegría. La que están sintiendo en el día de hoy Courtois, la Madrid, futbolistas como Gavi, pero la alegría que están viviendo todos. Ganar a su equipo de Madrid. Entonces había... Bueno, es lo malo que tiene perder. Las finales no están para jugarlas, están para ganarlas. Son difíciles de explicar. Lo ha explicado muy bien Sergio Ramos. Pero una cosa es cierta, él nunca se ha escondido, ¿eh? Él cuando el Madrid pierde sale. O empata, siempre sale. Vamos con... Ha ido en el planteamiento de Diego del Cholo de ir al choque, de hacer un partido bronco, como ha pasado al final de la prórroga, y le ha salido bien. Y permíteme, Julián, que mañana todos los atléticos, con el diario AS, pueden llevarse esta camiseta. Mucha guasa estar pensando en el partido de Mallorca hoy mismo, aquí en el césped, festejando la final de Copa, ¿no? Pero yo creo que envía un mensaje, ¿no? Un mensaje muy claro de sensatez, es obvio.